de luchadoras. Ok, Recia y Gata Salvaje, acérquense por favor. Dios mío. ¿Lista? La regla de nuevo por si le olvidó. La regla de nuevo. También para que escuche la Chiklinowski, que no sé qué dónde está. Aquí está. Es que no es rusa, es soviética. Bueno, oye, chicos, ¿quieres retirar rápido y tirar la toalla? De el cinturón hasta el pecho, no se vale tirar la cara, no puedes poner la espalda y no se vale tomarlo personal. La experta Chiklin no se toma las cosas personales. Muy bien. Ahora sí, ¿ese lista? ¿Ese bostezo dijo que sí? ¿Lista, gata? ¿Tiempo listo? Uno, dos, ¡vamos! Vamos a ver. Empieza a sacar el corral la Nayeli. Vamos a ver si demuestra de que no viene a regalarse ni a entregarse. Empieza a golpear. La pelea. Ese está uno bueno la zarca. Ella no la va a perdonar. La Nayeli no tiene fuerza. Golpes sin fuerza. Ay, Dios. La zarca tampoco sin fuerza. Conecte. ¡Hijo de puya! Un gancho, zarca. ¡Eso! ¡Dele, siga, no se distraiga! ¡Otro! ¡Se pega en la nalga! ¡Pero ahí aguanta! ¡Vamos, zarca! ¡Yo sé! ¡Yo confío! ¡No, vamos, chicas! Vaya pues, queremos más acción, que se ponga emocionante. Eso. No dé la espalda. Vamos, más que la emoción, que se caliente la cosa. Me estoy durmiendo, ¿qué está pasando? Defendete, Nayeli, defendete. Ay, qué día. Cambia tu actitud, vos. Qué barbaridad. Todos confían en la Recia se está entregando. Ay, no. Ay, mírela, fe. Vamos. Recuerden que están en la semifinal. Han sido victoriosas al llegar a la semifinal. No cualquiera pasa a la semifinal. Vamos, tienen que dar todo por el todo. Están dentro de la pista. Recuerden que una de las mujeres va a ganar la final. ¿Quién será? Vamos, chicas, den todo por el todo, chicas. Saquen la fuerza que nunca han sacado. Agarren el coraje del bueno. Vamos, Dayeli, saca tu coraje, el capricho bueno. Vamos, chicas, recuerden. Mona, hágame un favor una vez, por favor, gracias. Ok, continuamos con el encuentro. A continuación vamos a llamar a los hombres. Dígame, por favor, referí, ¿de quién, a quién le toca la siguiente ronda? Necesitamos aquí Terroncito de Azúcar y Nacho Libre. Esto sí se va a poner buena, señores y señores. ¡Buenísimo! Contra el demonio de fuego de Xochapango. Oh, espéreme. Gata Salvaje. ¿Tiene derecho al segundo premio? Ahí elige algo. La otra perdedora, mejor que se vaya para la casa, porque para acá no queremos una Junior con esa actitud. ¡Ok! No, pero que no se quede sin... ¡Por decisión! ¡Ah, es cierto, es cierto! ¡Vení, Sarga! ¡Falta la premiación, vení! ¡Sarga! ¡Sarga! ¡La decisión oficial! ¡Por decisión! Destruyendo así el linaje de Terror Oscuro, la Pantera y la Recia. Por actitud antideportiva, anti-junior y... ¡Que te avisa toda la familia, de hecho!
Ah, sí, es cierto. Las eliminó a todas las pupas. Es cierto. A Pungi. Ahora le vamos a poner el terror de las barrientos. La gata salvaje. La gata salvaje. La magnicida y ganadora yendo a la final. La gata salvaje. A esa gata se la come Pungi. ¿Qué no le viste la actitud, hija? Estaba con todo y de repente la vi sentada allá y abostezando y todo. Y dije yo, ¿qué le pasó? Supuestamente, en lugar de andar emocionada que anduvo allá en la... Estábamos apoyando. Le pegué y nos arrepió. De la misma actitud que andaba, se dejó pegar uno cabal aquí. No, no le ha pegado nada fuerte. No, no le ha pegado nada. Hasta le dijo, dale, le dijo. No le ha pegado nada. No le ha pegado nada. Sí, sí. Ayer referí, sabe, le dije, de que la vi allá, le digo. Yo ya la conozco y esa niña ya cambió la actitud. Dicho y hecho. Golpes de la gata salvaje eran certeros, pero no eran tan fuertes. No, no fue nada. Yo creo que el descanso le hizo mal el descanso. Es como lo que va a recibir Sugar ahorita. Cierto, cierto. Ok, ya estuvo la noche oficial. Nada, ok. Felicidades. Primera finalista. Pensé que iba a estar buena esa pelea. Yo también pensé que iba a estar emocionante si es la semifinal, hija. Qué fea, aquí de avíchame. Ocupamos un lado, acá. Chiklinovsky, ¿cómo veo la pelea? Usted es peleador internacional, venía de Rusia. Aburridísimo. Hubiera visto la de la vez. Va a haber más acción. Nos prometió más acción en tu primer pelea. ¿Y cómo siente su contrincante traída de Tailandia? Campeón olímpico. La miro. También a la competidora de Tailandia. No hemos hablado el nombre de lucha todavía, pero ¿cómo viene a ser el papel? No, sinceramente, pues yo pensé que iba a estar más reñida. Porque yo esperaba. Más emotiva, emotiva. La serie después de más tocada, más apretada. Yo espero que ustedes no también. Entrevistemos a la mamá, vamos a ver qué dice la mamá, a ver si ella sabe qué le pasó. ¿Qué le pasó a su hija? ¿Qué le pasó a usted que la conoce? Terror de la noche, mire. Sin comentarios. ¿Qué cree usted que le haya pasado? ¿Por qué ese cambio de ánimo después de haber estado tan animada, peleando, luchando por llegar a la final y ahora viene y se entrega? No sé, la verdad. Ay Dios, qué aburrida también. Vaya, entonces, ahora sí nos vamos a la semifinal de hombres. Pase por favor. Es que no fue por golpe, fue actitud. Por eso que iba Nacho bien, libre. O sea, me gustó porque la Nayeli dio el primer golpe, ¿cómo se llama? La Lady. Iba bien, pero es que después los ánimos se le fueron. Desde que estaba ya sentada, yo la vi, ya la cara cambió. Mire uno, caballito. Ok. Tenemos a Nacho Libre versus Calcifer. Muy bien. Tenemos a los dos peleadores que se están disputando la semifinal para llegar a la final. Ya se estaban. Muy bien. Calcifer. Usted vio abrir este torneo a Nacho Libre. ¿Qué piensa de su oponente? No puede un gran oponente, nada está claro, pero voy a darlo todo por el todo. Bien, Nacho Libre. Pues para acá estoy muy bien y espero dar todo y excelentemente todo en este combate. Los dos van a dar todo, está chiquito, muy bien. Vamos con el piedra, papel o tijeras para definir la esquina. Piedra, papel o tijeras. Gana Nacho Libre, escoja su esquina. Aquella de Nacho Libre, esquina azul. Ok. Ahora nos vamos a la preparación respectiva para cada uno de los competidores. Vamos, Nachito. Vamos a ver cómo calienta aquí. A ver qué tal lo calienta. Este Nacho es un super peleador. Un peleador muy complicado. Completo. Sí, la verdad, porque tiene una agilidad completa. Completo desastre, diría yo.
quiere un ganchazo que si se lo llega a conectar, pues, va a llegar a un knockout. Ok, ok. Yo en esta pelea veo la diferencia, porque ahora son peleadores de la de misma factura. Entonces la vez pasada él tuvo la ventaja por lo mismo, más fácil le llegaba al estómago a Zapo, igual con Milo, más fácil le llegaba. Entonces ahora los dos van a estar. ¿A quién se la da usted? ¿A quién se la viene? Yo digo, Calcifer es más preciso, busca más cuándo golpear. Él es más agresivo. Entonces depende del primero que le saque el aire al otro, el que se vaya la resistencia. Yo creo que Nachito tiene un coraje, algo que cuando dice vas perdiendo, le mete más para seguir avanzando, y yo creo que le va a conectar uno que posiblemente, más que al otro compañero también creo que anda lastimado. La costilla, entonces si llega a conectar un zurdazo de mi aquí mi compa, el cortito, el aquí Nacho Libre. El tunquito. Ahí al coach. Bueno, vamos Nachito. Más que nada decirles que este es un oponente que la verdad trae mucho potencial. Lo hemos entrenado bien, como su equipo técnico aquí con mi compañero el Esqueleto. Sabemos que él tiene mucho para demostrar esta tarde. Así que dice que está un poco nervioso porque también el oponente es de la misma estatura. Pregunta a la pregunta que te voy a decir, pero ¿cuántos años llevan de preparación? Fíjense que con este sería 9 años con el que estaría. ¿Cuántos torneos lleva? Llevamos 7 torneos. Este sería su 8º torneo ganado. ¿Cuántos ha vencido en el torneo por puntos y ha llegado o siempre ha llegado a la final? Siempre ha llegado a la final. Su abuelo, ¿cómo se llama? Simeón. Simeón Caña también tuvo un gran récord de 7 knockouts y él está con el abuelo. Este sería el 7º knockout, así que sería. O sea que desde el cielo lo está viendo abuelito Simeón. Exacto. Y la verdad que este triunfo se va a dedicar a él. Sí, mi abuelo Simeón desde el cielo me está mandando su energía. ¡Su fuerza! ¡Eso, Judita! ¡Eso! ¡Está enchufado! ¡Está enchufado! ¡Está enchufado! ¡Claro, claro! ¡Beso! Nos queda claro que aquí el Buda.